buen día. Hay que levantarse, Toto. Bueno, 5 minutos más. Chicos, muchos me están poniendo... Era obvio, Sofía, que te ibas a quedar dormida. Y me duele en el alma que me digan eso. Que no puedo ser capaz de dormir una siestita, levantarme a tiempo con el despertador. Hablo bajito para no despertarlo a este. Porque buena madre ante todo. Te juro que disfruto mucho de escucharlo dormir. O sea, me pone mal. Bueno, no se escucha, pero me da mucha ternura. Recién se levantó y dije, listo, nos levantamos. Y no, se cambió de lado. Dio la vuelta. Bueno, escúchame. Creo que ya es hora de levantarnos. Ya es las 12 del mediodía, son. Sí. Hay que levantarnos. Adivinen quién se despertó. La bufanda ahí, parezco un gaucho. Yo no sé qué otro filtro más ponerme para la cara de drogadicta que tengo. Bueno, iba a hablar un tema muy importante que para mí es muy importante que hablemos, y es el siguiente. ¿Por qué critican los TikToks de Mariano Martínez? Yo lo banco. Encima la gente que lo bardea, Martesirio, Martesirio. No, pero los comentarios que leo le ponen tipo, señor, ya está grande, ¿qué hace? Sí, boludo, ya sabemos que está grande. Claramente no va a tener la misma edad que en Alma Pirata, boludo. Soltar, creció el hombre, creció. Y segundo, ¿qué tiene que ver que esté grande? ¿No puede hacer TikToks, acaso? Porque tiene 45, 50 años, no sé cuántos años tiene. O sea, mi vieja hace TikToks. Llegás a criticar a mi vieja porque está haciendo TikToks y andate a la mierda, boludo. ¿Qué? Cada uno que haga lo que quiera. Algunos me están poniendo, Sofía, pero no puede hacer esos TikToks que te secan la concha. Pero señora, ¿usted se piensa que Mariano Martínez hace TikToks para humedecerle la concha? ¡No! Hace TikToks porque se le canta el culo. ¿Quién me manda a hacer estas historias? Ahora me están cancelando. Chicos, yo no dije que lo bancaba. Yo dije, ¿viste esa gente que se retracta? No, chicos, no sé de la vida privada, personal, ni los chimentos de Mariano Martínez. Chicos, vivo en un tupper. Los que me conocen saben que vivo en un tupper. Me está refiriendo a sus TikToks. ¿Por qué gente grande no puede hacer TikToks? Tómense un té, chicos, dale, se entiende. Bueno, chicos, ahora me están bardeando las fans de Lali porque dicen que terminaron como el orto. Yo no enterada. Las fans de Mariano Martínez porque dicen que tienen 40 años y yo le di 45. Me están diciendo que es provida, que mis discursos me lo meto en el orto. Chicos, es muy difícil crear contenido así. Acabo de subir el video más cringe de mi carrera. Ay, no hay más. No hay más. Ay, estoy muy tentada. No hay más. No hay más. Tuve un ataque de risa muy fuerte.